mosquito. Siempre están buscando picarnos. ¿Sabías que puedo transmitir enfermedades como el dengue? Debemos hacer algo para proteger a nuestra familia y a nuestro vecindario. Convirtamos el repelente en superpoder. Tenemos que seguir las instrucciones del repelente y recordarles a papá y a mamá que hay que usarlo siempre. ¡Me quieren destruir! Además, debemos tener cuidado con las aguas estancadas porque es donde se crían los mosquitos. Recuerda, todos podemos ayudar a proteger nuestra familia del dengue. Primero en escucharte, en cuidarte y en estar ahí, siempre. ARS Primera. Este video es para ti, que estás pensando en qué hacer con esos ahorros que te han costado tanto trabajo, que quieres cumplir esa meta que te propusiste. Para ti, Banreservas ha creado el nuevo depósito a plazo digital, el primero del país. Ábrelo desde tu celular, en la app Banreservas, donde quiera que estés. Abramos uno juntos ahora mismo, para que veas lo fácil y rápido que es. Abre la app Banreservas y selecciona el producto, depósito a plazo digital. Empecemos conociendo todos los beneficios que el producto te ofrece. El primer paso será la calculadora, donde deberás ingresar el monto a depositar, elegir el plazo, el tipo de interés y ver la tabla de rendimiento. El segundo paso es seleccionar la cuenta desde donde se debitarán los fondos para la creación del depósito a plazo digital. Debes tener una cuenta Banreservas activa. Si no tienes, puedes solicitar la cuenta digital desde la app Banreservas. El tercer paso es los términos y condiciones. Y con esto ya estás haciendo crecer tu dinero mientras ahorras para cumplir tus metas. Abre tu depósito a plazo digital desde la app Banreservas con una cuenta activa. Banreservas, el banco de todos los dominicanos. Gracias por seguir con nosotros. Les decía hace un momentito, teníamos una pequeña interrupción, de que hace 2 años la Comisión de Derechos Humanos en la República Dominicana presentó el caso de un señor que tenía 12 años presos sin que se le conociera juicio. Y eso despertó la alarma. ¿Cómo va a ser? ¿Cuántas otras personas más hay en los tribunales, en las cárceles dominicanas, que tienen 10, 5 años supuestamente presos, pero que no tienen una orden judicial real que avale esa situación? Pues esto volvió a ocurrir. La semana pasada, el periódico Listín Diario trae la información de que un hombre tenía 10 años presos, y no solo que no le conocieron un proceso, sino que él tenía una orden de libertad desde hace 10 años y esa orden de libertad no se ejecutó. Si podemos compartimos el enlace de la nota del periódico Listín Diario, porque tengo otros detalles que no los voy a presentar a ustedes, pero que sí lo tengo en mi consumo. Esta es la nota que hace el periodista Ramón Benzán en el periódico Listín Diario, referente de la historia de este hombre que tenía 10 años presos. 10 años presos en la cárcel de Higüey. De acuerdo a la información, la Fiscalía de Higüey fue la que procesó este expediente, y este fue un procedimiento que denunció la Defensa Pública, la Oficina Nacional de la Defensa Pública, de un privado de libertad que duró 10 años preso sin que le conocieran un proceso. Ahora, señores, yo lo que más me indigna, la orden de libertad de ese privado de esa persona se emitió en el 2015. Pero ustedes saben por qué esa persona estaba presa, supuestamente por robo. Y en este país hemos siempre dicho la diferencia de un preso que no tiene quien le escriba, como el caso la obra del coronel No Tiene quien le Escriba, de Gabriel García Márquez, y los otros que tienen recursos y que pueden apelar a los tribunales, como los funcionarios públicos o exfuncionarios sometidos a la justicia, que dicen no, que esa prisión es excesiva, de respetarle el debido proceso, el código procesal dice que la prisión es la excepción, y en los casos de quienes han defraudado el patrimonio público, de quienes se han robado dinero público, de quienes han cometido hechos dolosos al interés público, a esas personas no van a la cárcel. Pero los otros, que son infelices, que yo siempre decía, cuando dicen, no, pero si se roba una yuca, lo ponen 10 años preso y lo mandan preso, yo decía que era una exageración. Pues en este caso, debo decirle que no estoy exagerando. Y me voy a ir a buscar el expediente de esta persona para leerles a ustedes por qué fue que ese señor
fue detenido por el Ministerio Público y procesado en Higüey para que tuviera 10 años preso. Pero 10 años preso, desde la medida de coerción, el tribunal le dijo, no, él no va preso, hay que ponerlo en libertad, y se dispuso la libertad de él. No le conocieron medida, no le depositaron acusación, que es el procedimiento de la etapa preliminar. Una acusación que vaya donde un juez, que el juez diga, por ejemplo, el caso Medusa, que pasó hace poco, que estábamos durando todos esos meses con Jean Alain, y que dijo el juez, bueno, esto sí tiene mérito para ir a un juicio de fondo. Y ahora Jean Alain va a ir a un juicio de fondo, como están los del caso Calamar, como los que están del caso Medusa, el caso Antipulpo, el caso Coral, que está en juicio, que la semana pasada ustedes vieron el testimonio de Girón y todo el dinero que Girón dijo que se movió. Pues escuchen por qué fue apresado esa persona, él se llama Geraldo Luis, por qué fue él apresado por el Ministerio Público, dice la medida de coerción. Oído al Ministerio Público, que el imputado está siendo sometido a la acción de la justicia por el hecho de haber sido sorprendido flagrantemente en flagrante delito en fecha 30, mes 4, 2014, en horas de las 2 de la tarde, sustrayendo piezas de la tubería de descarga de los pozos del acueducto de Punta Cana. Por eso el Ministerio Público lo apresó. Porque lo encontraron a las 2 de la tarde sustrayendo piezas de la tubería de descarga del acueducto de Punta Cana. Esa persona fue detenida por el Ministerio Público, la llevaron a un tribunal, el Ministerio Público pidió prisión, el tribunal entendió que en este caso no valía prisión, porque voy a decir lo que dispuso el tribunal en ese sentido. Dice, después que el Ministerio Público le pidió por robarse piezas de la tubería, vuelvo, un robo es un robo, pero compare usted los robos de los que están en los casos de corrupción que han sometido a la justicia, y ese señor que supuestamente lo encontraron sustrayendo piezas de la tubería del acueducto de Punta Cana, a él lo llevaron 10 años preso sin pasarle causa, con una orden de libertad, y ahí estuvo pidriéndose. Pero los otros presos que tienen cuello blanco, que tienen capacidad económica para contratar buenos abogados y que pese a todo lo que haya, tienen todos los artifugios, los mecanismos para ir ante los tribunales, esa gente no dura más de un año si acaso preso. Pero este señor duró 14 años preso, cuando en la medida de coerción el tribunal dispone la medida de coerción consistente en prisión preventiva. Eso fue en abril, por un plazo de 3 meses, le puso los 3 meses de prisión preventiva. Después hay una orden de libertad que se emite a favor de este señor, emitido también por el Tribunal de Atención Permanente. Esa orden de libertad de ese imputado que le fue por 3 meses, entonces en el año 2015 se emite esa orden de libertad a ese privado de libertad, valga la redundancia, y eso no se llevó a cabo. ¿Ustedes saben cuándo lo dispusieron? Una gente que tenía solo 3 meses de prisión preventiva y que al final no lo acusaron, porque tampoco hubo acusación por parte del Ministerio Público. La orden de libertad de esa persona se ejecutó el 13 de marzo del 2024. Le dieron la libertad en el año 2015, el egreso, fecha de ingreso, ingresó el 16 del mes 5 del 2004, y a él lo sacaron en marzo de este año, después de 10 años preso. Eso es de acuerdo a lo que dice el Ministerio, a lo que dice la Defensa Pública. El Ministerio Público mandó una nota diciendo que ellos acataron la orden de libertad, pero hay un documento que dice que la orden de libertad se dispuso en el 2015. ¿Por qué el Ministerio Público ejecuta una orden de libertad 9 años después? Y ustedes ven lo que nosotros decimos de la diferencia del trato, de la injusticia, de nuestra justicia en la República Dominicana. Una persona por robarse unos tubos de una tubería, que no estoy justificando el robo de un tubo de tubería, tiene 10 años en la cotilla, pero por ejemplo, Francisco Pagán, que se declaró culpable de todos los robos en la OISOE, que llegó a un acuerdo con el Ministerio Público, fueron 5 años suspendidos, no, ni 3 años preso. Calcule los montos. Entonces, esas son las irregularidades de nuestro sistema, y que ojalá
que sigan apareciendo más casos para ponerlo en evidencia y que cuando esa gente aparezca que diga debido proceso, pues el debido proceso tiene que ser para todo. Si a uno que no tiene recursos, usted lo tiene 10 años en la prisión, pues al otro también, o si no le puede ir a la prisión el que tiene muchos recursos, tampoco el otro. Porque la justicia tiene que ser para todos, no para unas personas y para otros no. Robarse muchos millones te da garantía de impunidad, lamentablemente, en el sistema que tenemos. Y eso es lo que hay que cambiar. Mañana voy a seguir abordando este tema porque hay muchos elementos y ojalá yo pudiese conversar con el defensor público. Lo voy a contactar hoy a ver si podemos hacer eso, porque es un tema que amerita que la República Dominicana se pronuncie y que lo tome de frente. Hasta mañana o hasta una próxima entrega de este programa La Cosa Como Es.